área del hospital Bien. público porque están reparando, ¿no? Están ampliando. Entonces teníamos el estacionamiento sobre calle Reyder. Ahora el estacionamiento para ingresar a la guardia, el ingreso a la guardia es por calle Tromel. Bien. ¿Qué nos pasó? Tenemos ahí el club de deporte, El lo Sila. conocen, Silam, venimos a nombrarlo. Entonces, obviamente, se satura el estacionamiento. Desde la municipalidad señalizaron como corresponde, cordón rojo prohibió estacionar y detenerse, que quedó de margen izquierdo. Cordón blanco para poder estacionarse de margen derecho y hay en algunas situaciones donde queda el cordón amarillo, que es podés detenerte, pero no estacionarse, Bien, ¿sí? O para que aclaramos se baje bien. ahí. Aclaro eso, ¿por qué? Porque esa calle es de un solo sentido, es muy angosta, tenemos que tener en cuenta que viene el camión, que trae el oxígeno, que no ves todos los días, pero sí viene una o dos veces en la semana al hospital, y Los cuando niños que se... van a la cancha a jugar también. Exacto, y cuando se estacionan en el margen izquierdo, que está señalizado y está pintado el cordón en rojo, están los carteles prohibido estacionar y detenerse, no le da el giro al camión para ingresar al hospital. Y es muy importante porque trae justamente el oxígeno, tiene que entrar sí o sí el camión. Por eso mi idea de pedirle a todo el público en general, a todos los pacientes, a la gente que va al SILAN, que respeten cómo está señalizado esa calle. Porque es muy importante, estamos hablando de salud, viene gente que viene con alguna emergencia, no tiene dónde detener el vehículo para poder bajar directamente, no es que se estacionen. Pero bueno, ¿no? Esta semana y la semana siguiente vamos a hacer prevención con los inspectores que van a hacer prevención en ese lugar para que la gente ya se vaya habituando dónde se puede estacionar y dónde no. Y a partir después de las 2 semanas de prevención, bueno, se realizan las actas contravencionales que corresponden, ¿no? Bien.